Hacer una copia de seguridad de forma más rápida y sencilla en tu dispositivo. Cabe destacar que es el mismo proceso un dispositivo iPhone también. Bueno, estando en WhatsApp, vamos a la parte de los tres puntitos que vemos en la parte de acá derecha, tocamos y presionamos acá en ajuste. Luego nos vamos a la parte que dice chat y aquí vamos a bajar hasta la parte que dice copia de seguridad. Aquí tocamos y aquí podemos ver que tenemos diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, podemos ver que tenemos el ajuste de Drive. Recuerden que estas copias pues se guardan directamente en Google Drive y yo te recomiendo que pongas lo que es una cuenta de Google, ¿ok? Para que puedas tener tu copia guardada 100% y así bueno no tengas complicaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos diferentes tipos de opciones. En la parte final tenemos lo que es un botón que dice incluir videos. Pues cabe destacar que si tú activas lo que es este botón, pues se te van a guardar también lo que son todos los videos que tú tienes de todos los contactos que te han enviado, etcétera, etcétera, en la copia de seguridad. Pero también decirte que con esto la copia de seguridad te va a aumentar de tamaño muchísimo, ¿ok? Así que debes pensarlo bien. En caso de que quieras sí o sí los videos, pues tendrías que marcar este botón acá. Yo en mi caso no quiero los videos. También vas a tener lo que es un botón para guardar usando los datos móviles. Pero yo no te lo recomiendo que lo active. ¿Por qué? Porque esto te consumiría bastante rápido lo que es el uso de datos móviles. Así que yo siempre te voy a recomendar que hagas la copia de seguridad utilizando lo que es conexión de Wi-Fi. Y aquí, bueno, una parte importante donde dice cuenta de Google, por ejemplo, presionamos. Y aquí puedes ver que yo tengo muchísimas cuentas de Google. Yo seleccioné una ya, pero si tú no tienes una cuenta de Google, simplemente le das a añadir una o selecciona una de la que tú tengas, que sea una cuenta de confianza o que tú utilices, ¿ok? Recuerda que esta cuenta es la que vamos a utilizar para nosotros poder recuperar lo que es nuestra copia de seguridad ya realizada. También vas a tener lo que es este botón que dice guardar en Google Drive. Por ejemplo, si tocamos esto... Eh, nos salen diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, aquí nos pregunta que si queremos hacer la copia de seguridad, solo cuando toco lo que es el botón de guardar, o sea que no es automático. Ahí tenemos estos tres últimos botones también, que sería diariamente, semanalmente y mensualmente. Por ejemplo, yo te recomiendo que siempre hagas una copia de seguridad que sea semanalmente, ¿ok? Eso es lo que yo te recomiendo. Ya si tú quieres hacerla, bueno, mensualmente o diariamente, ya serían tus decisiones pero yo te recomendaría semanalmente para que bueno no se te sature tanto lo que es tu cuenta de google y simplemente chicos pues simplemente cuando ustedes tienen todo seleccionado pues le dan acá donde dice guardar ahí simplemente van a esperar que se haga lo que es la copia de seguridad recuerda que esto puede demorar bastante eh, dependiendo de la cantidad de mensajes que tú tengas y la cantidad de videos en caso de que tú hayas seleccionado lo que es incluir video en tu copia de seguridad. Fíjate que ya la me hace hizo porque solamente pesa 314 MB. Lo que es mi copia de seguridad. Ya esta copia, chicos, está completamente hecha en Google Drive. Y lo que hace esto es, por ejemplo, si tú cambias de dispositivo a otro dispositivo Android, pues simplemente le pones lo que es la cuenta de Google que tú utilizaste acá. Y ya. Eso sería todo. Simplemente le pones lo que es la cuenta de Google a ese dispositivo, o sea, la cuenta de Google que tú utilizaste para hacer la copia de seguridad, antes de instalar el WhatsApp, ¿ok? Eso es importante. Antes de instalar el WhatsApp, tú pones la cuenta de Google en el otro dispositivo y ya cuando tú instales lo que es el WhatsApp, automáticamente la aplicación te va a lanzar lo que es un botón que va a decir restaurar copia de seguridad o restaurar mensaje. Le das a restaurar y listo. Todos tus mensajes se van a restaurar. Desde la fecha que tú hiciste lo que es la copia de seguridad. Entonces, espero que este pequeño video te haya servido. Y si fue así, déjamelo saber con un like. Adiós.